¿Anunciaste la entrevista? Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa más que se transmite en Escucha Radio. Y bueno, pues el día de hoy es un tema súper interesante y vamos a hablar justamente con un hombre maravilloso que compone unas canciones hermosísimas. Y el tema de hoy es 40 años en un bolero, y para ello nos acompaña pues nada menos que el maestro Joaquín Garzón. Maestro, muchísimas gracias por haber aceptado pues esta invitación aquí en México en tu vida. Muchas gracias, Angélica. Gracias, amable público. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, déjenme les presento al maestro Joaquín. Y bueno, pues él es compositor, cantante, pianista, director de orquesta y además, pues, representante de varios, pues, artistas nuevos como María Reina, que es la soprano Mije, con, pues, ahora sí, compositor de los éxitos de Locura y Tengo que contarte con Sergio Darío, Una nueva promesa del bolero y música ranchera. También es productor de ambos y, por supuesto, en el 2019 fueron estrenadas unas obras del mismo maestro Joaquín Garzón en la sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes por la gran contralto Ana Caridad Acosta. Y, por supuesto, bueno, el maestro es un artista mexicano de gran sensibilidad, creatividad e imaginación. Tanto que déjenme decirles que compuso la canción de 40 y más, y eso fue la semana pasada, maestro, y bueno, pues ya la escucharemos. También es docente de tiempo completo, polifacético, que puede estar al frente de una orquesta en una sala de conciertos como director, interpretando obras de grandes maestros o sus propias obras, y también es en el marco íntimo, interpretando sus canciones populares, solo o bien acompañando cantantes. Es arreglista, orquestador y director artístico en una producción musical. Y por supuesto también el maestro ya nos contará que tiene pues un grupo pues de bolero, ¿no? Un grupo en Facebook de bolero en donde se habla de todo esto, también transmite pues muchísimo, muchísimo sobre la música. Y el tema de hoy realmente lo hemos tomado, amigos, a partir pues del sensible fallecimiento del maestro Armando Manzanero, a quien le mandamos a la familia y a todo el pueblo de México y del mundo pues un abrazo y pues nuestro más sensible pésame. Maestro, cuéntenos, ¿por qué 40 años en un bolero? Bueno, estamos de acuerdo que estos tiempos de pandemia, que originalmente se dijo cuarentena, y que no sé por qué de repente a la cuarentena le dicen 15 días, pero de repente se convirtió en cuarentena, en docientena, y se alargó. Y ha sido un periodo de estar encerrados en nuestra arca, como si fuera aquella historia bíblica del diluvio, y tenerme en mi historia personal, que yo creo que es la historia personal de muchos, en todo este andar soportando los embates de esta historia que estamos viviendo, seguramente muchos podrán haber vivido lo que yo, de peregrinar hacia arriba, hacia abajo, encontrar ángeles y demonios, y buscar nuevamente esa tierra prometida que en un momento dado, que es otra alegoría bíblica,
pero yo la veo como la tierra prometida, es encontrar nuevamente nuestra paz interior, encontrar nuevamente nuestra estabilidad, tanto física, emocional, espiritual y económica, y volver a los tiempos de antes, ¿no? Por ahí recuerdo uno de los memes de Mafalda que dicen, feliz año nuevo, y dice Mafalda, me conformo con uno de esos viejos años que eran buenos. Entonces, qué bueno que pasa todo esto. Detrás de toda esta tragedia nos hace reflexionar lo que verdaderamente vale. Por esa razón, quisimos hablar de 40 años haciendo una alegoría a esas andanzas por el desierto cuando el pueblo de Israel corre de Egipto y hasta que encuentra su tierra, o pensemos en esa arca en la cual estamos encerrados esperando a que pase el peligro. Pero aquí estamos, y aquí estamos claro. Todos unidos. Perfecto. Perfecto. Y bueno, y el bolero es un género, maestro, que si nos quisiera platicar de él para que la gente que no sabe lo que es el bolero, además de este romanticismo y que a veces las personas piensan que solamente con una guitarra se acompaña el bolero y que ahora lo vamos a hacer con piano, cuéntenos un poquito sobre este género, maestro. Bueno, el bolero tiene unos antecedentes maravillosos que pudiéramos, esto se puede llevar un programa completo. Podemos hablar desde que nace en Cuba, pero tiene antecedentes con la country dance y con la contradanza, el danzonete y el danzón, hasta que toma su forma de bolero en Cuba. Pero lo curioso es que su semilla se siembra y todo empieza a ser tierra fértil en toda América, principalmente al principio en México también, que tiene uno de los máximos exponentes. Estamos hablando de Armando Manzanero y muchísimos más. México tiene una lista interminable de grandes compositores. Entonces, yo diría, en pocas palabras, que es un aire de libertad, de conquista y de amor. ¿Por qué el bolero llegó a tocar el corazón de todos? Por ese aire de libertad, ese aire de comunicación, era bailar íntimamente y que invita a la confidencia y a la caricia. Entonces, el lenguaje del amor no tiene idioma. Obviamente nace con el castellano, pero sabemos que el bolero ha trascendido. El bolero globaliza emociones, llega a todos los rincones. Por eso ha trascendido fronteras, idiomas y tiempo. Y sigue y se erige siempre, se renueva. Mucha gente ubica el bolero con los tríos, que es maravillosa esa época, pero hay cantidad de maneras de exponerlo. Podemos hablar de que el bolero es un género, pero es un género que tiene muchísimos, muchísimos estilos. Claro, maestro, por supuesto. ¿Qué tal si nos empezamos a calentar motoros tocando pues algo de bolero en su hermoso piano, maestro? Muchísimas gracias, claro que sí. Y precisamente en este deambular, en este mi paso por el desierto de nuestras incertidumbres, en este caso el desierto de mis incertidumbres, una arca que me ayudó a sobrellevar todo esto fue mi familia, y otra fue este programa que nació precisamente en estos tiempos de pandemia. Recuerdo, Angélica, que me invitaste a una plática, a uno de tus programas maravillosos, cuando iniciaba todo esto por ahí en abril, no recuerdo qué día, 5, 9, uno de estos días, recuerdo que me invitaste a un programa maravilloso. Y te dije, yo tengo la idea de hacer un programa así. Y mira, en lo que se convirtió. Este programa se llama Tu Historia Hecha Canción. ¿Y en qué consiste este programa? Que les invito a que lo vean. Voy a empezar la siguiente temporada en febrero. Consiste en que
vamos a homenajear siempre a los grandes compositores del bolero, pero nuestra intención es que tú, público, me escribas una idea, un poema, una reflexión, y yo la hago canción. Y por eso este programa se llama Tu Historia Hecha Canción. Y podemos abrir el programa. De hecho, empieza con esta cortina que yo compuse, que dice así: quiero contar una historia que me cuentes tú. Vive los pensamientos de tu corazón. Dime tus sentimientos. Dime tu emoción. Aquí en tu historia. Tu historia hecha canción. Y con esa cortinilla siempre abrimos, damos la bienvenida y empieza la fiesta. Y en este caso, con esta sensible pérdida del maestro Manzanero, toda una época marcada por él. Y vamos aquí a darle un homenaje con esta canción. Esta tarde vi llover. Vi gente correr. Y no estabas. La otra noche vi brillar un lucero azul. Y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave te enamoraba. Daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Gente correr y no estabas tú.
Y precisamente ayer yo vi acá donde estamos y ya no está el maestro Manzanero con nosotros. Y no estabas tú, maestro, pero dejaste tu obra. Y a ti te rendimos todo el homenaje, maestro. Gracias por tu legado. Padrísimo, muy bien, muchas felicidades. Bueno, déjenme decirles que esta canción que hizo pues todo un éxito el maestro Armando Manzanero, la cual él escribió, pues se dice que justamente era octubre, ¿no? Y que no había lluvia ni nada, pero que él no podía reunirse con alguna persona querida para él, con alguna persona cercana, y que bueno, pues decidió entrar a un bar y en ese momento pues empezó a llover y de ahí a él le surgió esta canción justamente en el mes de octubre, no tengo el año, pero él empieza a ver cómo la gente empieza a correr, ¿no? Y empieza la lluvia en el mes de octubre cuando se suponía que no había lluvias y así le surge al maestro Armando Manzanero esta canción tan hermosa que, bueno, ha trascendido fronteras, maestro Joaquín. Sí, totalmente, fronteras y generaciones, ¿no? Porque estamos hablando que la habrá compuesto por ahí en los años 60. Y, yo creo. No sé, exagerando en los 70. Yo era un niño, yo era un bebé. Bueno, no tan bebé, pero era un niño. Claro. Y la gente lo sigue cantando. Los jóvenes. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo decía el maestro, tú dedícate a hacer buenas canciones. Y las buenas canciones siempre trascenderán. Yo tuve la fortuna de conocerlo. Y dice, las buenas canciones no tienen espacio, no tienen tiempo. Perdurarán. Y es cierto, su música ha trascendido. Y trascenderá muchas más generaciones. Claro, como han trascendido canciones de muchísimos artistas, de muchísimos compositores, porque el bolero, bueno, pues ya tiene su historia, ¿no? Realmente no nace precisamente con el maestro Armando Manzanero, sino ya estaban pues algunos tríos, algunos compositores antes, y ha trascendido. Y hoy en día, maestro Garzón, los chicos la siguen cantando. O sea, ahora ya a lo mejor les hicieron algunos arreglos o algo, pero la letra sigue, la música sigue, y yo creo que tenemos bolero para rato, independientemente de todas las personas que han trascendido, incluyendo al maestro Armando Manzanero, pero tenemos bolero para rato, tenemos grandes compositores, y además el maestro Armando Manzanero dejó un legado, ¿no? Por ahí usted me comentaba que había como un curso de cómo él había empezado a hacer sus canciones y cómo justamente las hacía con tal sentimiento de que dejara huella, de que dejara algo, como decía usted, pues buenas canciones para que se sigan escuchando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Así es, él dejó sus memorias, más que un curso, platica su vida y cómo él, pues, se desenvolvió en este medio, ¿no? Y como dices, bueno, Armando Manzanero admiraba tremendamente a don Vicente Garrido, y si nos vamos más atrás está Agustín Lara, y si nos vamos más atrás está Consuelo Velázquez, y es interminable la lista, ¿no? Vamos a tratar de hacer una recopilación, y esto estamos hablando de los compositores mexicanos. Claro, el maestro también, Cantoral también, ¿no? De los maestros cubanos, bueno, por Dios santo, es otra lista fabulosa. Voy a tratar de hacer un pequeño viaje rápido. Y perfecto. Por ejemplo, de... un pedacito de... Si buscas en la vida... Vamos a cambiar el tono porque con la lluvia la garganta no está igual. Así que vamos a cantar. Lo que se trata es nada más de que
disfruten la canción. Si buscas en la vida amor sin desengaño, espero que comprendas, corazón, que eres a mi tienes que sufrir. Consuelo Velázquez, tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón. Tarde o temprano llorará. Existen tantas cosas en contra del cariño. La vida es como un niño que juega por capricho, por nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y quiérelo aunque sufras. Amar es tu destino. Por algo Dios te puso por nombre corazón. No quise cantar Bésame Mucho porque también es bueno que nuestro amable público también conozca otras de las obras de esta inmensa compositora, a la cual le podemos dedicar un programa entero y nos faltaría tiempo. Que oye, te digo en secreto que te amo de veras. Que sigo de cerca a tus pasos, aunque tú no quieras. Que sigo tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Señora tentación, de místico mirar, de boca deliciosa, ansiosa de besar, mujer hecha de miel. Y cosas de motor, mujer encantadora, señora tentación, romántica mujer, si fueras mi inspiración, quisiera su sonrisa, ceniza de. Quisiera el sortilegio de tus verdes ocasos y el nudo de tus brazos, señora tentación. El inigualable Agustina y que padezca. Te quiero tanto que no sé hasta de lo que no sé, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. ¿Sí se acordaron cuál es? No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo.
quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años de que has vivido con otras gentes lejos de mí, cariño. Te quiero tanto que te deseo hasta el momento ser, y me fijo que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, no va a me imaginar que no existe el pasado ni que nacimos en mis instantes en que nos conocimos. Y de los compositores cubanos, y digo, la lista sería interminable, del mismo maestro Vicente Garrido no acabaríamos, pero es un pequeño recorrido. ¿Qué les parece? Nos hemos separado por la falsa razón que los dos ignoramos. Nos hemos separado después de aquel error que al pasar forjamos, esperando por ti y quizá tú por mí. Se han congelado. Este es un mi amor, que la verdad fraguó y que los dos forjamos. Nos hemos separado, pero ayer comprendí que hoy más cerca estamos. Fue mutua la impresión, la misma indecisión después que nos miramos. Yo te quise abrazar con ilusión besar, mas no podía. Me fue imposible hablar y todo quedó igual por nuestra cobardía. No hay bella melodía. El anterior fue el gran José Antonio Méndez y esta de mi maestro César Portillo de la Luz, en que nos surgaste. Y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Y todas esas y muchos más grandes autores han sido mi influencia. Yo podría compartirles una de mis canciones, la penúltima que hice, porque la última fue la de 40 años, prometida. Pero la penúltima que hice, esta es, me gustó bastante cómo salió.
fue de mi último programa del cierre de temporada de Tu Historia Hecha Canción. Y esta es una letra de uno de los que sigue el programa, Pablo Talamantes, y la música es de un ser vivo. Y va así. Espero que les guste tanto como me gusta a mí. Si pudiera decir lo que siento, conocerte fue en mí lo mejor. Si pudiera estar yo contigo, porque tú para mí eres un sol. Guardo tu reflejo, delirando por tu amor. Son momentos en el tiempo de los dos. Si pudiera arrancar un instante, un instante en la eternidad, viviría para siempre contigo este amor de verdad. Siempre contigo de este amor de verdad. Hermosa, maestro, muchísimas gracias. Bueno, quiero mandar un saludo a Mario Álvarez, a Ana Karenina Ochoa, también a Carmen León, y bueno, muchísimas personas, maestro, que nos están viendo y que también, bueno, pues nos están escuchando. Maestro, ahora bien, su paso por el bolero, ¿cómo ha sido? Me gustaría que, pues brevemente, porque el tiempo de radio es muy corto, nos explicara o nos diera usted cómo ha sido su trascender en el bolero y por qué este género. Bueno, yo pienso que el bolero te atrapa. Yo nací creciendo, crecí y nací escuchando principalmente boleros, rancheras y tangos. Así fue mi cuna. Mi padre amaba los tangos y luego su grupo de amigos amaba los boleros, y a mí el bolero me atrapó. Y el primer bolero, el que más, el primero bolero que
del cual yo tuve conciencia, yo creo que yo los oí desde que era muy chico, pero el que tuve conciencia y me aprendí fue el de Mía, de Armando Manzanero. De ahí yo empecé a aprenderme boleros, porque yo ya tocaba la guitarra, cantaba canciones, y en ese andar, bueno, me formé como músico, toqué música clásica y todo, finalmente regresé al bolero. Fui creador y fundador del Festival Internacional del Bolero en Guadalajara, que organicé junto con la Universidad de Guadalajara. Tuvimos 2 ediciones. Yo fui discípulo de Vicente Garrido, el autor de No me platiques más, de Todo y Nada. También fui discípulo de César Portillo de la Luz, el compositor de Tú mi delirio, el compositor de Contigo en la distancia, el compositor de Realidad y Fantasía, y tuve acceso a tener amistad pues con los grandes boleristas. Con el maestro Manzanero tuve buen trato, amistad, ojalá hubiera podido tener más tiempo. La distancia geográfica no nos permitía eso, pero siempre las veces que lo traté fue una persona súper amable. Y pues siempre estuve en contacto con el bolero, y otro de mis maestros que me enseñó composición, él fue a su vez discípulo de Mario Ruiz Armengol. Entonces tengo toda esa influencia, y todo lo tengo tatuado en el alma. Es todo lo que puedo decir. Puedo decir mucho claro, más, pero... Claro, toda una escuela, ¿no?, del bolero. ¿Usted qué le aconseja a las personas que hoy quisieran, pues, dedicarse a componer bolero o a tocar, ¿no? O sea, a lo mejor solamente interpretar. ¿Qué les aconsejaría a usted, maestro? Bueno, primero que sigan la voz de su corazón. Yo me le acerqué a los grandes, eso fue lo que... a los maestros, eso fue lo que me ayudó muchísimo. Yo, de hecho, yo estoy dando un curso de cómo componer canciones. Quien se quiera acercar a mí, con mucho gusto lo puedo ayudar. Hay gente que nace ya componiendo canciones. En mi caso, se me dio desde muy chico hacer canciones, pero el acercarme a los maestros, pues me pulió bastante el estilo. Claro. Porque hay un dicho que dice que con lobos se junta, aullar se enseña. Y eso es lo que pretendemos, ¿no? Estás hablando de grandes, pero tuve la fortuna de estar con ellos. Entonces, acérquense. Si realmente aman el bolero y quieren aprender el género, acérquense, pero sigan la voz de su corazón. Los que nosotros somos maestros de canciones, yo no te voy a calificar tu creatividad, simplemente te puedo decir cómo pulas tu estilo, pero tú eres el único, porque el compositor le nace del corazón. Nosotros nada más señalamos ciertos caminos, pero a nadie se le puede enseñar más. Claro, por supuesto. Le manda saludos Manuel López Gómez, también Fab Hernández, saludos también a Silvana Lisiaga. Y bueno, maestro, ¿con qué cerramos? Marisol Hernández también dice, saludos maestros, mi admiración y respeto para usted. Muchísimas gracias por escucharnos y por supuesto que es un gran maestro. Y déjenme decirles que, bueno, yo tuve la oportunidad también de hacer un programa con María Reina y con el maestro en su momento. Y bueno, hay una conjunción y llevar, usted descubre un talento y no lo deja en paz hasta que no lo lleva al éxito, maestro. Bueno, de eso se trata, porque... una de las cosas que yo aprendí cuando de repente sales graduado de la universidad, te dicen, bye, que Dios te bendiga, patadita, y precisamente la famosa patada es eso, vámonos, y ya. En mi caso, yo cuando agarro a un alumno, no nada más lo agarro como alumno,
lo trato de convertir en, como en un hijo, lo que le llaman discípulo. Sí, entonces, obviamente, si él quiere que yo le participe en mis consejos y mi experiencia, pues podemos caminar juntos su camino hacia el éxito. También tengo alumnos que han hecho su propio camino al éxito y ha sido bastante bueno. Pero quien quiera caminarlo conmigo, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Maestro, ¿en dónde lo podemos localizar? ¿Sus redes sociales? ¿Alguien que esté interesado en saber un poco más sobre el bolero, sobre cómo comenzar, o quien ya haya comenzado, pues quizá algún consejo que usted le pudiera dar y acercarse con usted, ¿en dónde lo podríamos localizar? Con mucho gusto. Tengo mi página Joaquín Garzón en Facebook. Estoy construyendo ya una página web porque ya me la han requerido. Los datos míos, inclusive tú se los puedes dar, querida Angélica, con toda confianza les puedes dar nuestros números telefónicos. O no sé si acá producción quiera anotar los números. No. Sí, claro, si nos los puede dar. Sí. Pueden anotar el 56 11 80 83 04. Ya van a escribir los números ahí. Con muchísimo gusto. Y pueden mandarme un inbox a mi página y les invito también pues a que le den me gusta a mi página. Será un honor compartir con todos ustedes. Y bueno, la canción... Maestro, espéreme 2 segundos para cerrar justamente con esa canción y ya despedirnos con su canción. Le agradezco muchísimo a Gaby Avedaño también, que nos estuvo apoyando aquí en las redes sociales, a Antonio Basbar, nuestro director y productor de Escucha Radio, a todo el equipo de Escucha Radio que hace posible esta transmisión, a Jani López en el diseño de los flyers, y por supuesto, yo les dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz. Nos vemos el próximo martes. Los dejo con esta hermosa canción y esta semana, enamórense a través del bolero. Maestro Joaquín Garzón, muchísimas gracias. Cerramos con su bolero. Gracias. Muchas gracias. Salimos a cumplir con el destino, dispuestos a cuidar tu enfermedad. Pero Dios te tenía otro camino y te fuiste de este mundo terrenal. Salimos dispersados de tu casa porque el sitio no era ya más tu hogar. Viajamos hacia un destino incierto, pero cierto fue nuestro peregrinar, peregrino de estos tiempos asiagos, peregrino. En un mar de soledad, estos días fueron ya 40 años en el desierto de la mezquindad. Nuestras almas se vieron purificadas con la sonrisa de un ángel celestial, sanando las heridas nos dio norte y un corazón de oro que nos ofreció un hogar.
boca. Salimos de nuevo fortalecidos, buscando el paraíso terrenal. La tierra prometida que anhelamos, y encontramos en la tierra, en tu tierra, papá. Peregrino, que cruzamos el desierto, 40 años de ascensión al caminar, de la mano del Señor. Todo este temor, y cruzamos el río del miedo y libramos todo mal. En este peregrinaje salí de la Ciudad de México a cuidar a mi padre, murió, y anduvimos hacia arriba y hacia abajo hasta que encontramos la tierra que veo nacer a mi papá, y aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, maestro Joaquín, y también un abrazo a todas las personas que han tenido que peregrinar o que hemos tenido que peregrinar durante todo este tiempo de la pandemia, durante todo este tiempo de la cuarentena, ¿no? Un abrazo, maestro Joaquín, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, un abrazo para ti y para todo este hermoso público. Hasta luego. Hasta pronto. Es que continúa aquí.